que nos acompaña aquí en el estudio, nos da mucho gusto saludar al coordinador de desarrollo tecnológico del Gobierno del Estado es el secretario del ramo, Rodolfo Monreal Ávila. Rodolfo, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto Díaz, y a tu programa de noticias, los noticiaristas. Muy buen día a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos a propósito de que ya ha pasado mañana, es el informe de gobierno de Rubén Rochamoy ante el Congreso de Sinaloa. ¿Cómo vamos en este, en este tema en lo particular, Rodolfo? Bueno, eh, sí, eh, quiero comentarte que eh, efectivamente el día 29 el señor gobernador el doctor Rubén Rochán Moya rinde su informe ante el Congreso y ante la ciudadanía sinoalense. Y bueno, sí hay este, que destacar algunos puntos importantes, sobre todo en materia de trámites eh, eh, que se llevan a cabo a través de la línea del portal. Eh, se realizaron en este año más de 277.923 trámites en línea a través del portal Ciudadano Digital. ¿Qué es el Ciudadano Digital? Pues son trámites como el plaqueo, el canje de placa, las bajas, eh, la carta de antecedentes penales, la renovación de licencias, la tenencia de, la tierra, de, de las calcomanías la calcomanía. del trámite vehicular. Las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, las actas de divorcio, las actas de difunción. Todo sí. esto se puede tramitar a través del portal. Todo de... lo que se hizo en línea. Todo lo que se hizo en línea. Entonces es una gran cantidad de trámites que se duplicaron, se hicieron este año. Y así también se llevaron a cabo más de 622 mil trámites en portal de Notario Digital, que es otro eh, innovador eh, sistema de, de hacer trámites en línea y ha sido muy importante para la ciudadanía porque ya no tienen que acudir a las oficinas a, a, a hacer tiempo Directo y a formarse. Los notarios Directamente también, lo puedes hacer a través de la computadora, a través del celular y, y pagar en línea también. también. Los bancos son muy seguros, es un trámite muy seguro que le da sobre todo certidumbre a la o sea, ciudadanía ustedes a cada dependencia entonces en, para que tengan pues la legalidad este, la información correcta y demás no sí, también. sí de hecho a través de eh, los uh, de, de los de toda la información que manejamos este, de las plataformas, se puede uno conectar Ajá. y puede hacer uno todos los trámites eh, que, que, que estamos eh, subiendo a plataforma. Son 69 trámites 69. de 350 eh, aproximadamente. Entonces, yo creo que ahora ya hay más comodidad, más facilidad, más. Accesibilidad a, a, a todos los trámites que se hacen a los pagos en línea okay. con el gobierno del estado de Sinaloa. ¿Y mucha gente hace el trámite en línea y va y recoge después o le mandan incluso? No, también tenemos, también tenemos el esquema de mandar este, los documentos a domicilio. Okay. Eh, y esto también ayuda porque el mismo ciudadano dice: No, pero luego también me tengo que ir a formar para que me den mis documentos. No, puedes okay. hacerlo a través de. Eh, de la entrega a domicilio sin problemas. Siguen apoyando ustedes también en el tema de pues de la dotación de Internet eh, y demás algunos segmentos de la población. Sí, sí, hay, hay un programa que eh, se hizo convenio con el gobierno federal que se llama Internet para Todos. Este programa, desde un inicio, cuando el gobernador era aspirante, cuando andaba en campaña, él prometió que iba a llevar internet a las a las comunidades serranas a las comunidades donde no había conexión y ahorita ya tenemos alrededor de 655 antenas en todo el estado, todo el estado. Eh, que ayuda a que tengan internet gratuito en las escuelas los académicos los alumnos para para hacer sus investigaciones sus trabajos todo lo académico y sin costo es un beneficio, es una realidad que el señor gobernador Rubén Rocha Moya se comprometió y, y, y bueno, este, pues ya está cumplido este, sí. este compromiso. Es un tema de mantenimiento constante, ¿no? También sí. este tipo de, de operaciones, ¿no? De sí, sí, como sí. como en todos los, los aspectos tecnológicos, a veces hay que darle mantenimiento a las líneas, mantenimiento a todas las conexiones y, y bueno, a veces que se, de, se desprograman, pues hay que volver a hacer todo el trabajo. Sí. Hay que estarle dando mantenimiento continuamente a todas estas antenas Access Point y en el caso de pues todos los trámites que ya comentábamos es una lista de sesenta y tantos 69 pues, pues, trámites nos ayuda mucho a, a bajar la buro, lo que llamamos burocracia no que sea más rápido sí eh, sí Alberto mira te, te quiero comentar que Sinaloa es uno de los primeros 10 estados de la República que tiene ya avanzado mucho estos trámites en línea okay. o trámites en, en electrónicos por qué porque eh, de todos de todo el país el acceso al internet, en las viviendas, en las escuelas, nosotros tenemos casi el 84% de la población que tiene internet, que, que, que hace sus, sus cosas a través de línea y eso ayuda mucho porque pues hay otros estados, sobre todo en el sur, donde no tienen más que el 50 o el 60. El Sinaloa es uno de los principales estados que tiene este beneficio. ¿Cuáles serían los retos, digamos, para el 2024, el tercer año de gobierno? Mejorar. Mejorar la conexión en línea, eh, aumentar lo de las redes. Te quiero decir que en Facebook, en Twitter, en, en, en todas estas eh, redes, todo lo que es redes hemos incrementado más del 100% en estos dos años. Y estamos hablando de que el reto es aumentar todavía más y tener más trámites en línea que las... Que la ciudadanía tenga más comodidad en cuanto a los trámites y en los las cosas que hace con el gobierno del estado. ¿Cuáles son los más demandados los vehiculares? Los vehiculares, los vehiculares. La, la, las renovaciones, las las, eh, eh, licencias, las licencias, renovaciones de licencias. Este tipo de, 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 de trámites son los que pide más la gente. Y pues en un grado menor, pues las constancias de no antecedentes penales. Tú sabes que ahora ya en cualquier trabajo te piden la constancia de no antecedentes y todo eso. Antes esto, ¿no? era un, sí. un lío ir a No Hombre, ¿no? casi tenías que pedir permiso al trabajo unos dos o tres días es porque cierto. uno era para solicitar, otro para hacer todo el trámite y otro para que te lo entregaran. Entonces ahora no, es muy rápido. Rapidito. Muy rápido. Entonces los retos del año que viene es básicamente eh, ampliar, ¿podrían ampliar servicios también? Sí, ¿O sea, ampliar los ampliar servicios? servicios. De hecho, ya a través de las secretarías de, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría General de Gobierno, todas estas secretarías nos han estado pidiendo que, que podamos subir a plataforma este, todos sus trámites y que puedan eh, uh -huh. ellos también difundir. Todos sus programas a través de Internet, a través de las plataformas que cada día están más más, más este, comunicadas en ese sentido. ¿no? Y en este sentido, eh, ¿dónde puede encontrar más información la gente de todo lo que ustedes realizan? Tenemos unos portales, tenemos el portal de, de lo que pueden consultar, hay una línea uh -huh. eh, de, de tecnologías. Y nosotros eh, estamos abiertos a toda la gente cuando nos hace una petición o una solicitud o quiere hacer algún trámite, este, totalmente abierto. Eh, también nosotros a través de la UCE, la unidad de servicios estatales, okay. tenemos una ventanilla especial para las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las eh, personas, eh, las madres embarazadas, todos. Todo este tipo de personas que, que batalla para ir a hacer un trámite, hay una ventanilla especial para que no hagan fila, para que no se tarde tanto su sí. trámite. Preguntan del auditorio, Rolfo, dice Ángel Peraza. Buenos días, Luis Alberto. Una pregunta al, al, al secretario. La entrega de documentos que se hicieron en línea, eh, ¿se puede en cualquier... Sindicatura del Estado, en cualquier oficina del Estado, pregunta. Sí, bueno. En cualquier no, zona del Estado. Normalmente sí. en las en las unidades de servicios estatales eh, lo hacen en. en básicamente en, en, este, en Mazatlán. Mazatlán. Por ejemplo, tenemos unidades de servicios estatales. También tenemos en. Para los mochis. En los mochis, sí, en, sí, en la claro. OME, este, tenemos. Eh, como en cuatro o cinco municipios. Yo creo que se refiere a, a, a domicilio, en cualquier domicilio del Estado. Ah, sí, también, sí, porque... Aunque sea en la zona rural. También. Aunque sea en la zona rural, okay. porque eh, haz de cuenta que nosotros no lo hacemos personalmente, okay. Alberto, Los, nosotros contratamos a un tercero que es este las empresas que la de paquete, mensajería pues. de HL, okay. o, o sea cualquier otra que, que, que hace la entrega si les llega algún otro paquete a su domicilio le puede llegar la, el documento entonces, claro también, de claro. gobierno sí sí por supuesto pues estaremos muy pendientes de ese informe les va a tocar comparecer en esta ocasión o no no ha sido convocado sí sí, sí. normalmente eh, el Congreso del Estado pide que los secretarios del ramo acudan para dar la ampliación en, en lo que da el informe del gobernador. Cada, nos, cada uno de nosotros... Este, como el caso de tu servidor, eh, presentamos las cifras, los resultados y los avances de la administración estatal. Obviamente, pues este gobierno es un gobierno con sentido social. El gobernador Rubén Rocha Moya nos ha instruido para que atendamos a toda la sociedad y que podamos ser muy directos con la ciudadanía. Y en este caso, pues, están con los diputados, ¿no? Sí, claro, también, en este caso, pues, por supuesto, porque son los representantes de la sociedad y son los que exigen resultados, por supuesto, este Alberto. Bueno, dar mucho saludarlos por ahí en el Congreso, por ahí estaremos transmitiendo. Muchísimas gracias. gracias. Sí, gracias, Alberto, sí, claro, con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Esta mañana ya escuchó usted el coordinador de Desarrollo Tecnológico del Gobierno del Estado, Rodolfo Monreal Ávila.